Hello, hello, good evening. Can you hear me? Welcome, nice. How are you? Hello, Miss. Thank you. Good evening, good evening. Hello, teacher. Nice, we are 20 participants right now, okay? Me gusta que ustedes siempre me están esperando. I'm 2 minutes late porque vengo del otro grupo y no me soltaban allá, no me querían dejar. So, but I'm here, okay? I'm here. Y ahorita estoy ya full for you, okay? So 100%. Nice. So let's see, we have 23 participants right now, and we are going to start with the attendance. Remember to have your cameras on, okay? I would like to see your faces. Miren que ya varios ya me los puedo, ya los que ponen la cámara, yo ya me los puedo. Hay varios que hoy ya hasta la voz ya sé de quién es, ¿ok? So, 3 participants. Ya, yeah, los no. Participants, no. ¿Ok? Nice. Los que no me ponen la cámara no los voy a lograr conocer porque pues sí no veo el rostro, ¿right? Pero ya conozco varios que si ya lo veo por ahí en el súper, ja, le voy a decir, ¿qué ando haciendo aquí? En English, ¿right? So, y me tienen que contestar en inglés. Ana Janet, cuando la vea, ¿ja? Voy a preguntar, hi Ana Janet, how are you? Ok, yes, please, siempre pongan su camarita para que yo los pueda ver y cada vez que ustedes hablan, a mí me aparece aquí la pantalla, ¿verdad? De quién está hablando, yo veo ahí lo estoy grabando, ah, ¿quién es? Ok, so, nice, and also remember that it's nice to have the camera because all the class is being recorded, okay? Ya usted sabe que... And teacher, Aisa, I problem with my camera. Ah, okay. And audio will follow with you. Okay, no problem, Aisa. No problem, I guess that you told me, right? Creo que ya me había dicho, Aisa, que tenía problema con la cámara, okay? So, no problem, don't worry, okay? The important thing is that you are here and every time that I pass the attendance, so you need to be ready. Go ahead, Emmanuel. Yo tampoco no voy a poder entender la cámara porque soy de mi PC. Ok, Emmanuel, pero usted ya me lo puedo, usted pero solo ahora. Solo ahora, exacto. Usted siempre pone la cámara. Yo ya sé quién es Emmanuel. Ok, nice. Si es que ya los tengo bien escaneados. Yes, Maylin. Ajá, Maylin ya sé quién es también. You have issues with the camera, I problem. You told me. I problem, sí. Ok. We don't have no computer. Ok, so you are connected on your phone, right? Ok. So, let's see, Ruth Milagro, por ahí está, ya decía que no la miraba, ok. So, nice, Alejandrina, por ahí está. A quien no veo ahora es a... Quiero ver... Si es que yo ya los tengo, ya en la mira. Ok, so, let's see, ahí está Sandra Patricia, ya me los puedo, Rolando, Edith... Gabriela, Susana. Okay, perfect. So let's start with the attendance, okay? Today, we are going to finish lesson number 4 and also we are going to start lesson number 5, okay? So next week is the last week, okay? Let me open right here the file for the attendance for this group, okay? Let's see, what is it? Here it is. Okay, the same story, please let me know when I mention your name, say yes, I'm here, present. Today is Thursday 22nd, but today is Friday, okay? Hoy es nuestro viernes ya, porque tomorrow we don't have class, okay? So let's see, Aisa, thank you, I know that you are there. Ana Janet. Present. Thank you. Edith Janet. Present. Thank you. Emmanuel Francisco, I know that you are there. Present. Stephanie Priscilla, también. Ya la vi por ahí. Gabriela Elisa. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa. Be on mute. Be on mute. Hay alguien que no está en mute ahí.
Jacqueline, Vanessa, no. Bismar no lo vi. José Bismar. No está. No lo vi. Josué Israel. Espérenme, déjenme poner mute aquí porque hay alguien que no está en mute. Okay. So let's continue with the attendance. Josué Portillo, no, right? Creo que él ya no. Neftalí, Josué. Present. Thank you. Carla Alejandrina. Present, Miss. Thank you. Luz María, por ahí la vi, Luz María. Mailing, ahí está Mailing. Nancy Judith. Nancy Judith. Present. Thank you. Nancy Milagro. Present. Thank you. Rolando Alberto. Present. Thank you. Rosalina. Rosalina no la he visto hoy. Rosalina. Present. Okay. Aquí estoy. Vaya, póngame la cámara. Ruth Karina. Present. Thank you, Ruth Karina. Ruth Milagro. Present. Thank you. Sandra Patricia. Present. Thank you. Sandy Judisa. Sandy. No. Zulma Janir. Zulma. No. Susana Gabriela. Por ahí está Susana. Tania Ivonne. Tania. Present. Thank you, Tania. Valeria Esther. Por ahí vi a Valeria ya. Verónica Milagro. Present. Thank you. Víctor Adonai. Víctor, no lo he visto. Víctor. Oh, thank you, Víctor. Wendy Arely. Present. Thank you, Wendy. Yancy Carolina. Present. Thank you, Yancy. Yancy Astrid. Yes, I'm here, teacher. Thank you, Astrid. So, did I mention all of you? ¿Alguien que no haya mencionado? No. Okay. So, let's start. Let me share. I am here, sorry. Oh my God, Bismar, you are late. Nice. Ya decía yo que no estaba. Ya me los puedo, como les digo. Okay, nice. So, let me share the screen really quick. Okay, thank you for the cameras. Okay, Verónica, ahí está ya la cámara, no la había visto, Verónica. Ahí está ya. Okay, nice. Ahí está Rosalina, si es que ya no la había visto. Okay, nice. Okay, perfect. Okay, Yancy Astrid, ahí está. Okay, let me share the screen right now, and this is what we have. Let me make it bigger for you. And we are going to start right here. Remember that yesterday we were doing this exercise. We complete the possessive pronouns, okay? And we mention about the possessive adjectives and the possessive pronouns, okay? So we are going to continue with something new that we start yesterday, okay? Lo empezamos, pero no lo terminamos de ver, okay? And this is that we will be familiar with the weather. We mention the seasons, okay? We mention some words like warm, sunny, windy, cloudy, snowy, cold, hot, humid, okay? Those are words that we are going to use when we are talking about the weather, okay? We have these questions. We didn't, ayer en este pedacito fue que hubo el problema, right? So we didn't cover exactly these questions, but right here it says, what are the seasons in your country? In El Salvador, we have summer raining, right? So that's what we have. So we don't have, probably yes, we have it, porque los arbolitos botan sus hojas y salen una nueva hoja, pero no es una estación del año así como bien marcada.
Okay, so in different countries, in different places, they do have, you know, like the time, the estimated time for all the seasons. Okay, what is your favorite season? Let's see, Jancy, Astrid, what is your favorite season? It's summer. Summer, okay. Summer, okay, yeah, because we can go to the beach, right? Nice, okay. Let's see, Wendy, what's the weather like today? What's the weather like today, Wendy Serrano? Hi. What is the weather like today? It's raining. It's raining, where you are, it's raining, okay? So in this question, le estoy preguntando cómo está el clima ahorita, okay, o ahora, okay? Si yo le digo, what is the weather like? ¿Cómo está el clima ahora, okay? ¿Cómo está? What is the weather like? It's really hot, okay? It is really hot. It is sunny, okay? Ahorita no, right? Pero examples, right? So usted me va a decir, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está el clima ahora? Okay? So, let me take this. Okay, let's continue. Por aquí creo que esto lo vimos y por aquí nos quedamos, okay? We mentioned the present continuous, okay? Did you remember? Por aquí nos quedamos. So, present continuous tense, okay? We mentioned that we are going to use the present continuous when we are talking about something that is happening at the moment that I'm speaking, okay? For example, I can say right now, I'm teaching English, okay? That's what I'm doing at this moment, okay? You are paying attention, okay? You are paying attention. You are listening to your teacher, okay? You are studying English right now, okay? So, siempre que yo voy a usar una, o voy a expresar algo que yo estoy haciendo en el momento que estoy hablando, ahí es donde yo voy a usar el presente continuo, okay? Present continuous, okay? It says ongoing actions or events or something that happened around you, okay? Around us, okay? So, ¿qué más dice acá? Déjenme mover esto para aquí donde no mucho me estorbe. Okay, so it says that with the same story like the verb to be, we have positive, negatives, and questions, okay? En todos los tiempos gramaticales usted puede hacer oraciones en presente, en positivas, negativas, o preguntas, okay? So we have the formula right here. And it says that if you want to create a present continuous sentence in positive, right here, we need the subject plus the verb to be, okay? Mire lo que está aquí, es el verbo to be, right? Am, is, are, plus the verb, plus ing, plus the object or el complemento, right? So that's the grammar structure, okay, or the formula to be able to do a present continuous tense. Look at the example. You, this is the subject, you are, okay, el verbo to be, voy a poner el que le corresponde al sujeto, right? Eso ya lo vimos, eso ya lo vimos en las primeras clases, el verbo to be. You are dance, el verbo, mire, el verbo es danced. Pero como esto es en presente continuo, al verbo se le agrega la ing. Aquí está, ing. Ya les vamos a mostrar, ya les voy a mostrar cómo se hace la fórmula o cuál es la regla para poner la ing a los verbos. Ya estamos a punto de mirarlo, pero ahorita estamos viendo la estructura. El verbo, mire, con ing, ing, dancing, y el complemento, on the stage, okay, on the stage. So this one is a positive sentence. Now, let's see the negative, okay, this is a negative example. The same story,
we need the subject, we need the verb to be, okay, the be, we need a not, okay, not. Esto es lo que me va a hacer la oración negativa, el not. The same story, we need the verb, the ing, and the complement. Let's see the example. You are not dancing on the stage. Okay, so this one is a negative sentence using the present continuous. Then, what happened with the questions? Okay, ¿cómo yo hago una pregunta usando el presente continuo? Aquí está la fórmula, mire. Usted primero pone the verb to be. So that would be the first part. The verb to be that can be am, is, or are. In this case, the example is are. Then the subject, okay, los sujetos puede ser he, she, they, we, Pablo, José, Roberto, Juana, lo que sea, right? The verb plus the ing plus the object plus the question mark. En inglés no se olvide del question mark. Si usted hace una pregunta y no pone el question mark, gramaticalmente escrito, está malo. Tiene que llevar el signo de pregunta ahí al final. So let's see the example. It says, are you dancing on the stage? So if you see, la misma oración la tenemos en positive, negative, and also as a question. So, esta es la estructura. Esta es la fórmula que usted debe de aprender para usted redactar, expresar, decir oraciones usando el presente continuo. Okay, you need a subject, you need the verb to be, you need the verb plus the ing and the complement if it is a positive one. If it is negative, it's almost the same, but before the verb, you need the not. Antes del verbo, usted va a poner el not y ya la tiene la misma oración in negative. And the last one is for questions, okay? Aquí como en el verbo to be, usted hace switch. Pone primero el verbo to be, then the subject, the verb, ing, and the complement. Okay? Questions about this? It's clear? ¿Estamos bien? ¿Más o menos? Yo tengo una pregunta. Okay, go ahead. Vaya, cuando a uno le hacen una pregunta acerca del, como por ejemplo esa, are you dancing on the stage? ¿Cómo sería la respuesta? Siempre tienen que decir el yes, I am, así sería. Exactly, sí, ya lo vamos a ver. Ahí vienen las answers también, ya lo vamos a ver. But the answer is yes. Okay, are you dancing on the stage? Yes, I am, I'm dancing on the stage. Or no, I am not, I'm not dancing. Siempre que me preguntan con el presente continuo, yo voy a responder con el presente continuo, ¿ok? So, le dicen a usted, are you learning English right now? Yes, I am. I'm learning English right now, ¿ok? So, ya vamos a ver las respuestas. Ahorita vamos a ver las rules. Questions, ¿vamos bien aquí? Edith, Patricia, Rolando, everything is clear. Priscilia, ¿estamos bien? Nice, ok, ya les vamos a poner unos ejercicios para que practiquemos. Let's see, algo más acá, las rules, ok, usted me puede decir, mire, y entonces a todos los verbos yo les pongo ahí la ing y ya. No, no es así tan fácil, casi a todos los verbos usted solo le va a agregar la ing y ya lo hace el presente continuo, el verbo, pero no es así como que yo a todos le voy a poner ing. No, hay una regla que hay que aprender. ¿Eh? Aquí les he puesto otra structure, ¿ok? Otro ejemplo de present continuous. Aquí está la estructura for affirmative, negative, and interrogative, ¿ok? We have an example right here. I'm reading a book. Look, it's raining. She is not listening to music, okay? And what are you doing now? Okay, what are you doing? Okay, es una pregunta en presente continuo. ¿Qué estás tú haciendo ahorita? Okay, so these ones are more examples. Let's continue. Ya viene el ejercicio, pero les quiero mostrar esto. Déjeme ver a dónde lo puse, por Dios. Oh my God.
Las rules se me fueron. Oh my God. No sé qué pasó. Puse una. Oh my God. Le voy a quedar debiendo. Se la voy a mandar ahí al WhatsApp. Pero yo recuerdo que sí lo puse. No, y no está. Esto ya es muy atrás. So, I don't know what happened. Pero puse una picture sobre las rules, ok, but just for you to have an idea, lo voy a poner y se los voy a enviar, porque sí, tenemos que aprender la regla, ok, so lo voy a buscar y se los voy a forward, ok, porque I don't know what happened with that picture, ok, so probablemente se me confundió con esta, ok, so Let's try to practice, okay? Let's try to do it orally, okay? Lo vamos a tratar de hacer así de manera oral para que todos podamos participar, okay? So the present continuous tense, okay? So what's going on, okay? What's going on? Okay, usted va a escuchar mucho esa expresión, what's going on? Okay, eso usted se lo puede decir como a un amigo. ¿Qué hay? ¿Verdad? En español nosotros decimos de otra manera, ¿verdad? Como, ¿qué ondas? ¿Qué hay? Right? So, what's going on? What's going on? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay de bueno? Right? So, that's what we say in Spanish, right? So, what's going on? So, we have 15 sentences right now. Okay? So, try to complete the sentence using the present continuous, okay? The one that we are going to put the ing, it's the verb, okay? The verb, it's between parentheses, it's in parentheses. So that one is the verb that we are going to use, okay? The one that is in parentheses. Let's see number one. It says I, and the verb says to watch, okay? So después del sujeto, ¿qué va? ¿Qué necesito? What do I need? El verbo to be. The verb to be, okay, the verb to be. I am, okay, I am. Now the verb, what will be the verb? The verb will be watched. But besides the verb, now I need the ing, okay? So watching, okay? I am watching television, okay? I am watching television. Okay, so that will be the sentence in present continuous. Okay, right now I will give you 3 minutes only, okay? 3 minutes for you to complete the sentence. Trate de completar las más que pueda y ya las vamos a ir viendo together. Voy a ver qué pasó con esta imagen que la voy a buscar acá para ponérselas. So you have 3 minutes. Teacher, one question. Go ahead. ING. 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 ¿Cuál es el momento que, en el que estamos hablando? Es el, no es el presente, ¿verdad? Yeah, this one is present continuous. ¿Sí es? Be no careful. No es lo que está sucediendo o cómo. Sí, ese es el present continuous, ¿ok? Ah, okay. What okay. We are doing at the moment that we are talking, ¿ok? Ahorita yo estoy en mi clase, ¿verdad? Es algo que ahead. Está pasando, ¿ok? Perfect, perfect. So, ya encontré aquí una imagen, permítame. Oh my God, be careful. Ya puse mute ahí a todos. No sé quién estaba ahí con interferes.
Okay, we finish. No. Okay, we finish. Yes. Great, teacher. Perfect. Thank you, Rosalina. So let's start, okay? Si no han terminado, ahorita vamos a ir working together, okay? Because of the time. So let's see. Mailing Villalobos. So number one, ya la hicimos, okay? I am watching television, okay? Number two, Mailing. Jack is doing his homework. Okay, thank you, Mailing. Jack is doing his homework. Okay, doing his homework. Perfect. Priscilla, number three. Andrea and Rita is having... Is Andrea and Rita? Son dos. Are having fun. Perfect, nice. Good job, Priscilla, okay? Acuérdense del verbo to be, okay? Ahí estamos hablando de Andrea y Rita. Son dos personas, okay? Andrea and Rita are having, okay? Porque el verbo es have, having fun. Okay, nice. Yes, go ahead, Rolando. Cuando en el verbo have, cuando lo escribes, siempre se escribe la E o se le quita. That's a nice question. Y por eso, if you see in your WhatsApp, ya les mandé la imagen. Por alguna razón, no sé qué pasó, pero yo la tenía la imagen que se aquí la iba a poner. So I already sent the picture, okay? If you see, it says ing spelling. Y ahí está la general rule, okay? And it says that we have different rules, okay? In general, we just add the ing to the end of the verb. So en general, a la mayoría de verbos, usted solo le agrega el ing. Pero we have some exceptions, okay? It says, the one that is in orange, it says verbs ending in consonant plus E. Okay, los que terminen en una consonante y E. Dice que we are going to remove the letter E and we are going to add the ing. Quiere decir que elimino la E y le agrego el ing. Ok, so ya voy a proyectar, voy a ver cómo hago para proyectarles esta imagen, pero yo creo que ya la vieron, right? Ahí en el grupo del WhatsApp, verifiquen, ahí les acabo de poner una imagen. Ya voy a ver si la pongo aquí, ya la voy a copy paste for you to see it, but that's a nice question, Rolando, y por eso es que quería que viéramos esto antes, para que ustedes vean cómo van a escribir los verbos usando el ing. No es que, como les digo, a todo le voy a poner el ing porque así es. No, we have a section. So this one is one. Ok, el verbo que termina en consonante y letra I, o sea, letra E in Spanish. So we remove the I. Ok, le borro la E y le trabo ing. Le agrego ing. Ok, so nice. So in this case, Andrea and Rita are having fun. Ok. Let's see, Gabriela Hurtado, number four. Richard is walking to school. Okay, thank you, Gabby, thank you, nice. Richard is walking, okay, walking. Ahí solo le agrego la ing, okay, walking. To school, easy one. Thank you, nice, Gabby. Janet, Anna Janet, number five. Me asusta. No, tranquila, no se asusta. Es que justamente la que la llamaba me viene a preguntar. Pero no sé si me equivoco.
No, pero dice Paul is coming here. Okay, thank you, Anna. Nice. Paul is coming. Okay, el verbo come. Coming here. The same story. Ahí vamos aplicando la rule, ¿verdad? Coming here. Le quito la última E y le agrego la ING, right? So, Paul is coming here. Okay, here. Paul está viniéndose para acá, ok. Es como que yo le diga, Paul viene para acá, ok. Paul, it's coming, ya viene para aquí, here. Ok, here. Nice. Luz María, number 6. The hairdresser is cutting their hair. Perfect, thank you. The hairdresser is cutting, okay, their hair, okay. So, el hairdresser, el barbero, bueno, en este caso es el peluquero, no sé cómo le va a decir usted. El que corta el cabello está cortándole el cabello a ellos, ¿ok? Está cortando el cabello de ellos, ¿ok? Cut, ¿ok? This is another important right here, ¿ok? It says that when we have a consonant in, we have a vowel, ¿ok? So, we are going to double the last letter, okay? It says, let's see an example right here, couldn't, okay? Couldn't, consonant plus vowel plus consonant. Es en la picture, es el que está en color rojo, esa regla. It says that when a verb with a one syllable ends in a C, B plus C, we double the final consonant. Ok, so cuando el verbo es pequeño, short, ok, cuando el verbo es pequeño, como una sola, un solo sonido, una sola sílaba, decimos nosotros en español, right, sílaba. So when it's just one syllable and it's really short and ends with a consonant plus a vowel, so we are going to double the last consonant, ok. En este caso, el verbo cut le agrego otra T más y le pongo el ing, ok. Double B, couldn't, ok. Ahí está en la regla. Ya lo vamos a ver bien, pero si alguien no está viendo esta imagen, ok. But for the ones that are checked, seeing the picture in the WhatsApp, so you will see that it says couldn't, ok. Couldn't, there's here. Okay, nice. Let's see, Jancy Carolina, number 7. Miss, ¿qué significa shopkeeper? Shopkeeper, okay, what is a shopkeeper? Como tendedera, algo así, tendedor. El que le atiende en una tienda. Acá nosotros no le nosotros decimos el dependiente demostrador. No decimos así, pero usted si lo busca la traducción es algo así. Usted dice, ay, la que me atendió ahí en el súper, la que me atendió ahí en la tienda. Ok, okay. So, en este caso, shopkeeper, ok, el tende, es que no decimos eso en español. La así. Que atiende, podría ser. Exacto, la persona que atiende cuando usted va a una tienda. Okay. El vendedor, decimos nosotros normalmente. Ah, el vendedor que estaba ahí me dijo esto, que me cobró tanto. Okay. So, okay. Pero si usted lo busca en el diccionario, tiene la palabra ahí que es la traducción, right? Pero en español nosotros, nuestro idioma, no lo usamos así. Ok, but let's see. ¿Quién me dijo que me iba a ayudar en esta? Pues yeah. Yo se lo iba a decir, mis padres. Oh, yes. Go ahead, Jancy. Dice, the shopkeeper is tying a parcel. Okay, the shopkeeper is tying a parcel.
Okay, so that's the correct one, okay? En este caso, vamos a la rule que ya habíamos visto, okay? Le hago el change ahí y le pongo el ing, okay? Nice. Next one, let's see, ¿a quién no le hemos preguntado ahora? Nancy Milagro, no le hemos preguntado. Number 8. Hi, teacher. Hi. I am writing a letter to my friend. A letter to my friend. Perfect, okay. I am writing a letter to my friend. Okay, perfect, nice. So, writing, okay. Le quito ahí y le pongo la ing. Le quito la last vowel, right? Letter E. And then the ing. Perfect. Let's see. Be smart. Be smart. Number 9. The bus is taking too long to come. Perfect. The bus is taking too long to come. Okay, se está, dice usted, ay, el bus está bien tardado, dice usted, right? So the bus is taking so long, too long to come. Perfect. Let's see, Sandra Patricia, number 9. The bus. I'm sorry, number 10, I'm sorry. We are living in this house. Perfect. We are living in this house. Okay. Nice. Okay. Ahí estamos practicando. Remember, sujeto, verb to be, verb ing, and complement. Nice. Zulma Yanira, number 11. It is getting hot in here. Perfect. It is getting hot in here. Se está poniendo caliente aquí, right? It is getting hot in here. Perfect. Thank you. Nice. Let's see. Next is for Alejandrina. 12. Mark and Anna are skipping the rope. Perfect. Mark and Anna are skipping the road, okay? Skipping the road. Nice. And the next one, Susana Gabriela, 13. The dog is running fast. Perfect. The dog is running fast. Okay, nice. Valeria Esther, number 14. You are on mute, Valeria. I'm sorry. You are on mute. Still, you are on mute. No se le escucha. Hola, hola, Valeria, Valeria. Ahora sí, go ahead. I guess that you have problems with your headsets right there porque no se le escucha, okay? So don't worry, Valeria, no problem, okay? Let's see, ¿quién le va a ayudar? ¿Quién le va a ayudar? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están los niños? I'm a volunteer. Neftalí, Neftalí, Josué Neftalí. Josué Neftalí, go ahead, number 14. Hello, hello, Neftalí, are you there? No está. Víctor Adonai, so Víctor Adonai, go ahead. Hello, ¿me escucha, Víctor? Neftalí. I am sitting on comfortable chair. Bueno, se me han ido todo. Vamos a ver Stephanie, Tania Ivonne. I'm sorry, Tania Ivonne. I am. I am sitting on a comfortable chair. Perfect. I am sitting on a comfortable chair. Okay, una silla
super cómoda, right? So, ya veo en nice. Qué culo son, a él le gusta bagazo. And the last one. Bagazo le gusta. Oh my God, who's not on mute? Be careful ahí con los que no están en mute. Isa, I don't know if it is you. Let me mute right here. Okay, so the last one, Emmanuel. Yes, okay. We are feeling cold. Perfect. We are feeling cold. Teacher, you pronounce my name. Oh, yes. Yeah, I'm sorry, Isa. Thank you. Okay, I know you are there. Thank you. So we finished this, okay? So we need to practice, okay? And I would like to share the rule, okay, for the birds, okay? Dejen ver. ¿Todos lograron ver la imagen que les mandé en el WhatsApp? Yes, teacher. Sí. Yes. No, teacher. Algunos no, so, espérenme, lo voy a... Yes. Aquí la tengo, si es que yo no sé cómo es que se me escapó, se me fue de ahí. Dejen ver si la recupero rapidito aquí. Una pregunta, teacher. Yes, go ahead. En la palabra, en la oración de 13 de room, y le agregamos otra N, ING, entonces no entendí por qué se le agrega otra N. Uh-huh. Okay. Running. No sé si está en lo que compartió, porque no lo he podido sí, ver. Sí, ahorita se la voy a proyectar la imagen mejor para que ustedes la puedan ver. And that's what I was telling you, that we need to know the rule. Ok, no es que yo voy a venir y agarro todos los verbos y les pongo el ING como caiga. No. Ok, so we need to follow the rules. Ahorita me está poniendo aquí la imagen. Aquí está, copy image. Y la vamos a poner aquí en esta. Vamos a ver. Ok, aquí está. Let me share the screen one more time. Solo lo voy a hacer un poco más grande para que la vean bien. Presentación. Ok, veamos dónde se fue. Oh my God, this one is not the one. Ok, let me share the screen one more time and here it is. Ok, esta imagen es la que les compartí. Ok, look, we have right here the spelling rules. Oh my God. Ok, so, look, vamos a ir viendo one by one. Ok, look, it says that if the general rule, as I told you, a la gran mayoría usted le va a poner el ING. In general, we just add ING to the end of the verbs. La gran mayoría, ok, casi todos, pero no todos. Ok, usted solo le pone al verbo el ING y ya el verbo está en presente continuo. But it says that if the verb ending in consonant plus I, termina en una consonante más una I, o sea, I in English, right, es una E en español. But we are going to remove the letter I from the end of the verb and add the ing. Examples, dance. Mira, el verbo dance termina en consonante más la vocal E. Elimino la E y agrego el ing. Write, writing, write, writing. Ok, esta es una de las reglas. Then we have consonant plus vowel plus consonant. Ok, el verbo termina en una consonante más una vocal, más una consonante, ¿qué vamos a hacer? We double the final consonant, ¿ok? Si el verbo, mire, termina, este lleva una consonant, una vocal, una consonant, ¿ok? Y es un verbo corto, cut, run, stop. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a double the final consonant, voy a duplicar la consonante final plus el ing, ¿ok? Cut, couldn't. Room,
running. Stop, stopping. Okay, that's what we are going to do. Then we have this other rule. Veamos la siguiente. It says last syllable is not stressed. La última sílaba no lleva entonación. Okay, two or more syllables and final syllable is not stressed. Do not double the final letter. Okay, no es que a todos les voy a poner la última consonante y la ing, tampoco no es así. Dice que si el verbo no tiene stress, entonación al final, no es necesario. Es como este, mire, happen. Ok, solo le voy a agregar el ing. No es que le voy a poner otra n y después el ing. Ok, open. No es que voy a poner otra n aquí y el ing. It's just add the ing. Ok, aquí solo le voy a agregar visit. Then it says right here that the birds ending in Y, X, or Y, we do not double the final letter at the end of the verb when it's a W, X, or Y. Si el verbo termina en W, X, o Y, no voy a double the last letter, ok? Solo le voy a agregar el ING. Snow, snowing. Fix, fixing. Ok, so play, playing. Ok, entonces eso es cuando los verbos terminan en esas consonantes. Ok, now it says birds ending in IE. Ok, so the ones that ends in an IE, we are going to remove the IE from the end of the verb and add the ING. Ok, mire esta. Esta regla a veces se nos escapa y se nos olvida. Prácticamente aquí tengo que cambiar la I latina por la ING. Ok, mire. Die, dying. Lie, lying. Tie, tying. Ok, so aquí los verbos que terminan en IE, se lo digo en español, pero es IE in English. Ok, so you are going to remove that letters, ok, the two vowels. Le borro las vowels y le pongo la ing. Then it says consonants plus vowel plus letter L, ok. Una consonante más vocal más la letra L. It says double the final L. Y aquí hay una aclaración que va a variar between British and American, ok. En el caso de nosotros, normalmente aprendemos American English, ok. Do not double the final L unless stressed. Equal, ok. Equally, ok. Este es British. Si usted quiere decir que usted habla British English, so va a quedarse con esta rule, ok. Pero normally we use American, ok. Travel, traveling. Control, controlling. Okay, that's what we are going to do. We are going to double the letter L. Okay, le voy a duplicar y le agrego nuevamente el ing. And last syllables is stress. Okay, la última palabra tiene entonación. Verb with two or more syllables and final syllable is stress. Double the final letter. Okay, esta regla es parecida a esta donde le vamos a dar double, pero aquí porque termina en consonant, vowel and consonant. Y aquí porque tiene el stress al final. Mire, aquí lo tiene el stress al inicio, la entonación, la fuerza de la palabra. Acá lo tiene al final. Begin, beginning. Forget, forgetting. Submit, submitting. Ok, so here are the rules, ok, como le digo, esto trate usted de aprenderlo, mire, puede sacar impresa esta paginita, qué sé yo, pegarla ahí en la pared de su cocina, de su puerta, de su cuarto, de su cama, donde sea, para que la esté viendo, porque estas reglas hay que memorizarlas, así como usted, aprendiendo español, enseñaron los tiempos gramaticales, verbos y tanta cosa en Spanish.
Y usted ahí tenía que estar redactando, escribiendo. So, the same in English, okay? We need to learn the rules, okay? Usted quiere aprender a hablar un inglés correcto, tiene usted que aprenderse las reglas, la gramática, okay? So, questions about these spelling rules? Hi, teacher. Teacher, yes. Si no me queda claro. Go ahead, no me yes. queda claro qué significa stress. Es decir, porque usted menciona que happen no tiene stress, en cambio begin sí tiene stress. Eso no me queda claro. No hay problema. So when I say stress, en español usted dice, le enseñan a los niños la entonación y hasta aplaudiendo, ¿verdad? ¿Dónde suena más duro o dónde la palabra suena más fuerte? ¿Cuál sílaba es la sílaba que está con el stress, con el sonido más alto? Entonces, en inglés, aquí este dice que tiene happened, ¿ok? Oiga, cuando yo digo happened, ¿ok? Al inicio yo le hago como más tono más fuerte. Y en este, cuando lo está at the last, ¿ok? Al final, begin, ¿ok? Al final yo le hago la entonación más fuerte. A eso me refiero, Astrid, cuando yo le digo el stress, es la entonación, la fuerza de la palabra, ¿ok? En inglés, gracias a Dios que no tenemos tilde, pero en español casi siempre ahí va un tilde, si depende si es una palabra aguda, ¿verdad? Y le voy poniendo el tilde porque ahí suena, ¿ok? Entonces, en inglés no hay tilde, pero sí hay entonación, ¿ok? Para entonces, yo saber. Teacher, entonces cuando la entonación es al final de una palabra, entonces double the consonant, pero en el verbo, ¿verdad? Estamos hablando correct. Nada más de verbos, ¿ok? No a todas las palabras, correct. Estamos hablando de correct. Los verbos, ¿ok? Cuando usted tiene un verbo que lleva el stress al final, usted va a duplicar la última consonante de ese verbo. Perfecto, gracias, okay. Yancy, gracias, muy bien. Teacher. Do we have any other question? Yo tengo una pregunta. Dígame, Zulma. ¿Estas reglas no varían de irregular verb o de regular verb? No, esta regla es la misma porque donde va a variar es en el pasado simple, pero eso todavía no lo hemos visto. Allá en el pasado simple vamos a aprender otras reglas, nada que ver con esto. Estas son para ING, para el presente continuo. Ok, cuando usted está hablando de algo que está sucediendo en el momento, o usted puede decir, I am learning English, ok, no es que tal vez ahorita, sino que usted en este mes de abril y mayo, usted está aprendiendo inglés, es un evento que está en progreso. Entonces, cuando usted va a hablar con ese tiempo, usted quiere expresar algo que está pasando, es cuando usted va a ocupar el presente continuo. Y para ocupar el presente continuo, tiene que saber la rule, que ya la vimos, que necesito el verbo to be. Y aparte de eso, tengo que saber conjugar el verbo en presente continuo. No es que solo yo le meto el ing a todos, sino que tiene que ver usted la regla, ¿ok? Gracias. Perfect. Okay. So the time is running, and todavía nos quedó pendiente una activity, creo yo, si no me equivoco. No sé al final qué pasó. So the end. So we finish this lesson y estamos por iniciar la lección 5, okay? Next week is the last week, okay? La otra semana tenemos ya las últimas clases. So este fin de semana espero que ustedes terminen toda la plataforma para que la otra semana no estemos ahí a la medianoche, ¿verdad? Porque miren que yo me duermo a la medianoche. Ahí lo voy a tener en una video call viendo que esté haciendo la plataforma si no ha trabajado. Así es que, please, do your part, do your job, and no se les olvide mandar los documentos. Me mandaron a decir que les acordara
los documentos que hay que mandar al correo oficial de inglés corporativo para poder hacer la inscripción de el siguiente módulo. ¿Qué más? Eso era un anuncio que teníamos y tengo que pasar la asistencia nuevamente. I don't know if we have any question or something. Please. Díganme. Este, con relación a eso de mandar nuevamente los documentos, este, o sea, a muchos creo que le mandaron algún mensaje, pero a muchos no. Entonces, no sé si es necesario esperar ese mensaje o simplemente mandar los documentos. Uh-huh. Para mí que los mandemos, Alejandrina, porque en teoría deberían de todos haber recibido ese mensaje. Pero tal vez si a usted no le llegó ese link, este, usted mándelo porque es su inscripción, ¿verdad? Mándelo, escríbales a ellos. Creo que ahí les pusieron el correo y yo se lo voy a volver a Inglés Corporativo. Así es el correo de ellos. Este, mándeles a decir, soy fulanito del principiante 1 del grupo de 8 a 9 y aquí estoy interesado en continuar en el grupo 2. Y ellos ahí le van a mandar, bueno, ustedes ya saben cuál es la información. Es que solo me mandaron uno que decía de que teníamos que estar en las clases y todo, pero solo decía, este, como queremos saber cómo va el proceso de nuevamente inscribir. Pero, o sea, yo esperaba pues un link y no sé si serían los documentos que son así escaneados y se envían o esos son. Sí, exacto. Con creo que su DUI, NID y lo del seguro, algo así, creo que es, eso es, sus documentos personales. Creo que ya los tienen. Lo único que tienen que hacer es adjuntarlos nuevamente con el formulario, porque ahora el formulario ya va a decir que se está inscribiendo al siguiente grupo y obviamente la fecha en la que usted se está inscribiendo no va a ser la misma. Entonces usted ya lo tiene, lo único que tiene que cambiar las fechas y lo mismo volver a mandar. Y eso lo vamos a estar haciendo siempre porque ellos llevan un expediente por cada módulo. Ok. Thank you. No problem. Teacher. Teacher. Volví a reenviar el mensaje que me mandaron a mí para que de ahí agarren el link para los que no se los enviaron. ¿Lo puso ahí en el WhatsApp? Sí, ajá. Ah, ok, ok, excelente. Yo le iba a explicar que en mi caso yo mandé al correo que mandaron primero, que venía con Jason, y cuando envié ese me enviaron otro donde venía ya la inscripción para el módulo 2. Ah, ok. Ok, sí, es que deben de hacer el proceso porque si no se van a quedar fuera. Y eso es personal, yo no lo puedo decir, no, si fulanito tiene que estar aquí. O sea, yo los quiero a todos aquí, pero ustedes tienen que hacer el proceso. Fecha límite de inscripción, 26 de abril. Todavía hay tiempo, 26 de abril. Fecha tentativa de inicio, 4 de mayo. Ese día, primero Dios, estamos reanudando, ¿ok? En esos días, bueno, eso les voy a decir el jueves, que no se me vayan a olvidar del inglés y que el día que vengamos en cero otra vez, no, tenemos que esos días que vamos a descansar estar repasando, ahí empezaba por el WhatsApp, les voy a estar mandando algo para que no se nos vaya a olvidar, pero sí, ahí gracias este, Rosalina por el mensaje, ahí está la información. Sorry, que ya les robé 2 minutos y todavía me falta pasar la asistencia. Voy a verificar acá. Dígame. Yo quiero preguntar. Dígame. Hola, hola, Edith. Hola, me agarró la tos. Ahí dice que cuando terminemos va a archivar la plataforma. Estos ejercicios que hemos estado haciendo los vamos a poder consultar. Sí, en teoría sí, queda ahí el récord para que usted los pueda verificar. Igual alguien me ha preguntado, mire, yo al principio lo hice mal, pero después lo corregí. Lo que usted ha hecho hasta el final, eso es el resultado de la plataforma. Puede ser que en la primera yo me saqué 60, pero de ahí lo rectifiqué, lo hice otra vez y me saqué 100. Le queda 100, ¿verdad? Ese es el score final. No, me refiero por las reglas. En los videos hay muchas reglas, entonces a veces no las hemos copiado, no las hemos estudiado bien. Igual, las presentaciones, lo que estamos viendo extra, yo siempre se los mando el sábado, lo más tardar, para que ustedes vayan también haciendo ahí su archivito. Esto fue la semana 1, esto fue la semana 2,
semana 3 para que ustedes, ¿verdad?, lo vayan entendiendo, pero en teoría, Edith, sí tienen acceso a la plataforma, aunque ya se haya cerrado el módulo. Ahí les va a aparecer módulo 1, principiante 2 y así se les va a ir llenando. Y ahí ustedes pueden regresar. Ok, nice. Let's see, Isa Damaris. Yes, Ana Janet. Present. Edith Janet. Edith, thank you. Emmanuel Francisco. Emmanuel. Present, present. Stephanie Priscilla. Trabo. Present, miss. Gabriela Elisa. Present. Jacqueline Vanessa. José Bismarck. Present, yo le dije present, present. Desde que inició la clase. Jacqueline Vanessa. Sí, pero creo que no me escuchó porque alguien más tenía encendido el micrófono también. Sí, pero ya le cambié, no se preocupe, Jacqueline, ya tiene ahí la asistencia. Gracias. Bismar, ahí está. Israel, no, ¿verdad? Josué Israel, no. Josué Neftalí. Present. Thank you, Alejandrina. Present. Luz María. Present. Meiling. Present. Nancy Judith. Present. Nancy Milagro. Present. Rolando. Present. Rosalina. Present. Ruth Karina. Present. Ruth Milagro. Present. Sandra Patricia. Present. Sandy Judisa. No. Zulma Yanira. Present. Yo tuve problemas para entrar. Sí, ya le cambié, le había puesto que no estaba, pero ya le puse. Gracias. Que sí. Susana Gabriela. Present. Tania Ivón. Tania. Present. Valeria. Present. Valeria. Present. Verónica Milagro. Present. Thank you, Víctor Adonai. Thank you. Wendy Arely. Present. Yancy Carolina. Present. Yancy Astrid. Present, miss. Okay, thank you, okay, thank you. Ahí le puse, Valeria, gracias. So, thank you, okay, sorry que les robé un par de minutos, pero we need to be clear, okay? Mañana no tenemos clase, no vaya a venir a mí a buscar aquí que yo no voy a estar, okay? So, nos vemos next Monday. Sí, el sábado usted no ha trabajado, yo le voy a llamar. Y si no me contesta, le voy a seguir llamando hasta que me conteste, ¿ok? So, trabajemos en la plataforma y nos vemos el lunes primero, Dios, ¿ok? So, enjoy your weekend, rest, si ya trabajó, descanse, estudie si tiene chancecito y nos vemos el lunes primero, Dios, ¿ok? So, bye bye, take care. Bye bye. Teacher, bye. Good night. Teacher, good night, everyone. Thank you.